las calderas de gasoil con las que actualmente se calienta el polideportivo y el agua de las piscinas se sustituirán por un sistema de gas, un sistema más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Desde la pasada legislatura venimos haciendo un importante esfuerzo para mejorar las instalaciones deportivas, para que los y las baracaldesas cuenten con instalaciones renovadas, modernas y sostenibles. Ahora es el polideportivo de Gorostiza, que le toca renovarse para ofrecer un mejor servicio. La instalación actual está compuesta por caldera de gasóleo para la generación de calor en todo el edificio y climatizadoras para el tratamiento de aires de piscina, vestuarios y cafetería. La reforma contratada comprende la conversión de la sala de calderas de un sistema de calefacción a base de gas natural, la instalación de equipos de deshumectación de piscina con recuperación de calor para el calentamiento de agua de la piscina, la instalación con aprovechamiento geotérmico para la climatización de la cafetería y una instalación solar fotovoltaica. Una instalación solar térmica para el apoyo de la generación de ACS. Vamos a realizar una actuación necesaria, porque la caldera es muy antigua, y también una actuación muy completa, que va a permitir no solo mejorar el servicio que se ofrece a los y las usuarias de las piscinas y el polideportivo, sino también una mejora de la eficiencia energética de las instalaciones. Con la instalación actual, el polideportivo de Gorostiza realiza un consumo energético de 2.192.119 kWh por año. La nueva caldera permitirá reducir este consumo energético hasta los 788.791 kWh al año, lo que supone consumir únicamente el 35% del consumo actual. Dicho de otra manera, con la nueva caldera vamos a reducir el consumo energético en un 65% respecto al consumo actual, lo cual merece realmente la pena. Además del consumo, el cambio a gas natural permitirá también reducir las emisiones de CO2 que produce el funcionamiento del polideportivo, que cuenta con dos piscinas climatizadas y diferentes pabellones deportivos. Actualmente, la instalación de gasoil en el polideportivo realiza una emisión de 576.504 kilogramos de CO2 al año. La nueva caldera reducirá ese consumo a 166.581 kilogramos CO2 al año. Es decir, reduciremos las emisiones de CO2 anuales en un 72%, creando así un Baracaldo más limpio, más verde, más sostenible, que es el Baracaldo que todos y todas queremos. El Ayuntamiento de Baracaldo realizará una inversión de 645.712,92 euros, IVA incluido. El contrato se ha adjudicado recientemente y la obra comenzará en las próximas semanas.